¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, aquí después de un tiempecito, hice una pausa para ver algunos asuntos personales. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de estar nuevamente con ustedes en su programa En Contrapunto. Hoy tengo una invitada de lujo, vamos a hablar un tema, no tiene nada que ver con política, pero tiene que ver mucho con nosotros, con los seres humanos, con el sexo, con ese tabú que cada vez se va reduciendo menos en tabú, porque todavía hace algunos años espantaba a mucha gente. Ahora todavía sigue espantando, pero no tanto. En fin, quiero presentar a Patricia Schwarzkopf. ¿Bien pronunciado? Sí. ¿Cómo estás, Pati? Gracias, ¿Te gusta que te diga Pati o te digo Patricia? Dime Pati, dime como tú quieras. Muy bien. Esa soltura es la que cuenta. ¿Eres coach, Sex coach, sexóloga? sexóloga No, sex clínica. coach. Sex coach. Sex coach, sexóloga. Tienes una empresa que se dedica a ayudar a mucha gente a descubrir eso que no saben en dónde se encuentra y que pero que les da mucha felicidad. A descubrir eso, ¿no? Eso. A descubrir Eso. eso, así es. Cuéntanos, ¿cómo empezaste con todo esto? Bueno, empecé con todo esto desde que era niña, tenía 3 años. No, no es cierto. Y descubrí mi sexualidad, descubrí mi clítoris. No, pero sí, sí es cierto. Desde muy pequeña anduve un camino lleno de descubrimiento, de autodescubrimiento, y fui de las pocas personas, digamos, muy pocas personas en el mundo, que descubren su sexualidad a muy temprana edad y deciden hacer algo con eso. En mi caso, yo pasé por muchísimos procesos, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, como todas las personas como tú y como todas las personas que nos ven, con muy poca información sobre sexualidad. Y yo recuerdo que, y esto no lo he dicho al aire antes y lo voy a decir ahora, recuerdo que mi mamá era una mujer como, es una mujer muy inteligente, pero ella compró una enciclopedia, de esas enciclopedias que tienen como 30 tomos. Y entonces mi mamá médica, y entonces en sus ratos libres, o en mis ratos libres en su consultorio, yo me iba a los tomos de anatomía. Y justo me iba a la parte de los órganos sexuales externos e internos. Entonces conocía a la perfección, a mis 8 años, conocía a la perfección cómo lucía un varón y cómo lucía una mujer, cómo era. Y como no tenía una figura paterna fuerte en casa, entonces yo decía, y tenía una hermana, entonces tengo una hermana en ese momento, no tenía una figura masculina, yo decía, ¿por qué el pene? ¿Por qué los hombres tienen algo colgando? A mi corta edad, eso es algo que Claro, por supuesto, dudas normales. lo he manejado durante muchísimos procesos de acompañamiento sexoterapéutico, porque para ser sexóloga tenemos que también vivir procesos de acompañamiento sexoterapéuticos muy fuertes. Y en todo eso sale esta información y me causa muchísima emoción luego cuando la recuerdo, porque desde chiquitititita fui una persona muy interesada en la sexualidad, y posteriormente cuando llegué a la adultez me encuentro con que descubro que la sexualidad forma parte integral de la vida de cada ser humano. Es decir, sin sexualidad, sin una sexualidad plena, placentera, no nos pudiéramos manifestar de forma integral en la parte productiva como ser humano. A Es ver, decir, afecta en la productividad y en la felicidad de la persona. seguramente el público tendrá algunas preguntas como estas. ¿Es verdad que el ser humano que deja de tener sexo empieza a tener problemas De en su salud? salud, sí, así es. No Así es. solamente depresivos, no solamente su sistema nervioso, en sus órganos, en su salud. Sí, porque va directo. Y Jonathan, qué buena pregunta que me haces. Una de las, como de las características principales de un varón que sufre hipertensión, diabetes, es que no pueda tener erecciones. Claro. Entonces, si un varón detecta que de un momento a otro sus erecciones han cambiado drásticamente, acude a tu médico, acude a hacerte los estudios de sangre, porque es muy probable que estés teniendo problemas de diabetes o de hipertensión. ¿La escasez de sexo puede
puede provocar también ese tipo de males, diabetes o algo así. No, pero por ejemplo, un varón que de cierta forma no disfrute de su sexualidad de forma placentera y que tenga una vida sexual activa, es probable que no se conozca, no conozca su cuerpo y por tanto, si desarrolla cualquier enfermedad o cualquier problema médico, no pueda detectarlo a tiempo, por ejemplo, el cáncer de próstata. Porque desconoce su cuerpo, porque como no está en contacto con su respuesta sexual, con cómo funciona su cuerpo desde la intimidad, entonces pierde, como que se aleja de sus síntomas corporales, claro, y no los conoce. Un varón que tiene cáncer de próstata, por ejemplo, lo va a detectar fácilmente los cambios en su cuerpo aún a tiempo de hacerse tratamiento médico y prevenir la muerte. Hay mujeres, por ejemplo, que en ocasiones... Cáncer de mamas. En ocasiones, por ejemplo, tienen su menstruación normal, uh-huh, y de pronto no les tocaba, pero después de mucho tiempo tienen sexo y les cae la menstruación. ¿Es realmente el efecto del sexo? Activa. La sexualidad activa o tener una vida sexual activa y valga la redundancia, activa nuestro sistema. El cuerpo está lleno de químicos y es un sistema. Y si nosotros tenemos una sexualidad activa y nos conocemos y compartimos nuestro cuerpo con la pareja, esto va a ayudar a que nuestro sistema, tanto químico, que son todos los neurotransmisores y los químicos que secretamos para poder funcionar, se activen y se mantengan alerta. Por eso es tan importante que la sexualidad sea tanto activa como placentera, para conservar la salud, para prevenir la salud. Y me decías de la menstruación. ¿Puede ser que una mujer haya desarrollado miomas en el útero, en sus órganos sexuales internos, y los desconozca, y esa sea la razón por la cual tenga ausencia de menstruación o de regla? Posteriormente tiene coito, y ese coito activa la química del cuerpo, o sea, las hormonas, y activa la química del cuerpo de esta mujer, y la regla baja, o tiene la regla, sin embargo, se puede dar cuenta que algo está mal. Es decir, ¿por qué si tengo sexo, tengo regla, y cuando no tengo sexo, es decir, que paso periodos muy largo de tiempo, que no tengo intimidad sexual, entonces no tengo regla? Esa es una alerta para tener que acudir a un médico. Y lo mejor que podemos hacer es acudir... O la tienen regular e irregular, dependiendo de su actividad sexual también. Ir con un profesional de la salud en la ginecología o endocrinología. Uh-huh. El sexo es una necesidad fisiológica. Así es, pero más que fisiológica, es psicológica. Digo, porque... Porque comienza acá. Hay gente que piensa que el sexo es como comer, como beber agua, respirar, o sea, que es algo que es necesario para el cuerpo, para el ser humano, vaya. Uh-huh. Y hay otros que piensan que no, que dicen que no es una necesidad fisiológica porque nadie se ha muerto por no tener sexo. Así es. Y ambas corrientes de las que planteas están bien. No hay una normalidad en la sexualidad. La sexualidad no tiene normalidad. Mientras la persona haga una práctica o no haga una práctica sexual y no se moleste o se dañe a sí misma, no dañe a otra persona, todas las personas que se estén involucradas estén de acuerdo y no se infrinja la ley, a partir de esa regla de tres, que es seguro, sensato y consensuado, dentro de lo que acabo de explicar, Todo es normal y todo está bien. Entonces, la idea acá es que si la persona decide no tener vida sexual activa, sea una decisión propia y esté bien con eso. Si la persona está bien con eso, esa decisión está bien. Podría decirse, y retomo lo que decías, que es una necesidad fisiológica, y te dije que es una necesidad más psicológica. Porque recordemos que la respuesta sexual humana comienza con el deseo. Exactamente. Lo primero que tenemos es deseo. ¿En dónde nace el deseo? No nace en la lubricación vaginal o en la erección del pene. No, claro. Nace aquí. Es decir, tengo el pensamiento de que tengo ganas. Ese pensamiento se puede eliminar.
Bueno, se dice que científicamente el cerebro le da la orden al a partir del deseo. A las partes genitales para generar, obviamente, o una erección o una lubricación. Así es. Pero a partir del deseo. Y que es no un acto funciona inconsciente. No, es un acto que la orden es inconsciente, pero exacto, el deseo es consciente. Siempre y cuando tú así lo desees, ¿no? O sea, es decir, perdón, se escuchó mal, pero... Siempre y cuando tú así lo generes, porque hay dos tipos de... El pensamiento puede caer sin necesidad. De deseos, consciente o inconsciente, a lo que me refiero. El que tú generas, porque tú mismo, visual o por medio de los sentidos, estimulas ese deseo, o aquel que de pronto, que le ha sucedido y le sucede sobre todo a los adolescentes, que de pronto tienen una erección o de pronto se humedecen, ¿no? Sí, estamos hablando de la persona adulta. Las personas adolescentes tienen una respuesta, sobre todo en el caso de los varones. También nos pasan a las mujeres. Las mujeres en la adolescencia también sentimos deseos involuntarios. Sin embargo, es más visibilizado el del varón por la erección. Las personas, los pobres varones a los 16 años que tienen erecciones en el autobús, por ejemplo, en el metro, en el camión. Entonces, sí, seguro. Esto es una respuesta química. Viene una subida de testosterona y, por supuesto, el cuerpo, como el adolescente, está justo en transformación. Sobre todo la transformación más importante que vive el adolescente es biológica, química. Entonces, estos químicos actúan y hacen su mala jugada casi que en el peor momento, ¿no? Claro. Ahí podría decirse que es inconsciente, es decir, no es involuntario más que inconsciente. No hay una voluntad de que el pene se llene de sangre y tenga una erección. Más bien, al contrario, puede apenarles, puede hacerles sentir muy mal y muy desagusto, ¿no? con lo que está sucediendo. Pero en la persona adulta esto ya deja de suceder porque su química ya se ha estabilizado. Y es por eso la importancia de que el varón conozca cuándo tiene mayor respuesta sexual, cuándo tiene mayor respuesta hacia que su pene tenga una mejor erección. Y esos son los momentos que yo siempre sugiero, y cuando estoy en medio sugiero, de que ese es el momento que lo tengas en cuenta tu varón para que llames a tu pareja y le digas, es hora. Fíjate que hay creencias urbanas respecto a la sexualidad, sobre todo hablando de adultos. Hay una creencia, por ejemplo, que dicen que a cierta edad ya es cuando defines tu inclinación sexual, si vas a seguir siendo heterosexual o eres homosexual. ¿Esto es real o por qué sucede? Porque supongo que la creencia viene de que le ha sucedido a alguien, ¿no? No, estos son cuentos de cuentos de son calle. Creencias urbanas o mitos urbanos, como así le quieras llamar, ¿no? Por favor, no hagan caso de estas cosas. Por allí, es como un tema de cierta forma muy machista, ¿no? Es muy desde la idiosincrasia machista, en donde el ser gay está mal visto. Y un varón que es gay sigue siendo varón, solo que en lugar de gustarle las mujeres le gusta otro varón, pero eso no lo hace menos varón. ¿Por qué le pasa? No solo hablo de hombres, hay hombres y mujeres. ¿Por qué le pasa a esos adultos mayores, por decir de 40, 50, 60 años, que a esa edad cambian su inclinación sexual? Porque a esa edad se sienten seguros de salir del closet, como le llamamos. Okay. A esa edad ya han tenido familia, ya han tenido hijos. Y a esa edad se sienten con una estabilidad económica que les puede apoyar a afrontar a la sociedad. La persona que sale del closet a una edad adulta seguramente reconoció su orientación sexual o su orientación genérica desde la adolescencia. Nosotros desde la niñez, cerca de los 18 meses de edad, a los 24, 36 meses, en promedio 20 meses de edad, 24 meses de edad, el niño o la niña, la personita, el bebé o la bebé, elige quién es. Es decir, se identifica ya sea desde el género binario. Cuando hablo de género binario, hablo de que siempre en la sociedad decimos hombre o mujer. Claro. ¿Ok? Eso es el binarismo de género. Sin embargo, entre el hombre y la mujer existe una gran diferencia de opciones y unas oportunidades amplias.
no solamente estamos el hombre y la mujer, en el medio existen infinidades de opciones. El niño a esa edad elige a quién se, con quién se identifica. Si vive en una familia en donde existe la figura paterna y materna, o el abuelo o la abuela, puede identificarse es, yo soy como mi papá, yo soy como mi mamá. Y puede ser el niño o la persona que nació con órganos sexuales masculinos y le atribuyeron el género masculino por los órganos sexuales y diga, yo soy como mamá. A sus 8 años, el papá se enoje porque quiere usar los tacones de su mamá, los vestidos de su mamá y quiere ir como princesa a la escuela. Claro. Y eso reprima este deseo de decir, yo soy como mamá. Pero tiene que ver mucho también con el con trato la educación. Que le dio, ¿no? El trato, la tiene educación. Que ver con la educación. Entonces, algunas veces cuando el adulto, este que me mencionas, después de los 40, 45, 50 años, sale del closet, ya sea varón o mujer, sale del closet o persona trans, porque también es muy común que las personas trans puedan hacer esta declaración social a partir de esa edad, es porque ya se sienten seguros ante la sociedad, ante el entorno familiar y económicamente. Porque todo esto requiere, por supuesto, de una economía bastante fuerte para poder asegurar el bienestar de esta persona. ¿Qué sucede cuando una persona, vamos a hablar de un caso específico, un varón que está casado con una mujer y tienen hijos de 15 y 13 años, por ejemplo, a sus 45 años se da cuenta que le gusta a su amigo, ¿ok? O el amigo de su hijo. A los 15 años, no, a un varón de 45 difícilmente le gusta a un niño de 15 años, pero le gusta a su amigo, pero le gusta a su amigo, su cuatazo, ¿no? O sea, este hermano, este bro con que sale a tomar algunas cervezas y de vez en cuando pues la pasan muy bien. Y se da cuenta que tiene erecciones y se da cuenta que sí le gusta a su amigo y se hace la pregunta, ¿soy gay? Allí existe una necesidad de un proceso de acompañamiento sexoterapéutico, porque muchas veces existe esa confusión de que si le gusta el amigo entonces soy gay y entonces eso está mal. Por eso es importante el acompañamiento con un profesional de la sexología para poder conducir a esta persona a identificarse desde lo que deseas, desde lo que es y lo que desea ser. Algunas veces ese gusto por el amigo es pasajero. Claro. Pero la persona ya se confrontó a todo su pasado, a toda su vida familiar, a toda su vida social y le creó un caos. Esto es un proceso muy duro. Y si no tiene el acompañamiento de la familia, el entendimiento de la pareja, el entendimiento de los amigos, entonces lo que va a tener es el rechazo y esto puede hacer que la persona se deprima y en muchos de los casos esto es lo que en nuestro estado lamentablemente lleva a las personas al suicidio. Y es lo que debemos evitar como personas alrededor de alguien a quien amamos, a quien queremos y que está pasando por un momento de autoconocerse y un proceso importante durante de su vida. Durante muchos años se pensó, se sigue pensando aún, aunque por ahí la Organización Mundial de la Salud creo que ya no lo caracterizó como tal, que la homosexualidad era una enfermedad. ¿Tú qué piensas? No, para nada. Precisamente por eso se quitó de los estudios psicológicos desde hace bastantes años y nuestra labor como sexólogos y como terapeutas sexuales y como personas que trabajamos en la educación sexual es quitar esto. Esto nunca debió haber estado allí y ahora, hoy por hoy, pues tampoco debemos de seguir con este pensamiento. La homosexualidad es una orientación y para nada es una enfermedad y no debemos de patologizar a la persona por su orientación sexual. Es decir, si a mí me gustan las mujeres, no quiere decir que yo estoy enferma. Solamente me gustan las mujeres. Soy una mujer íntegra, saludable, que simplemente me gustan más las mujeres. Hablemos de swinger. Es intercambio de parejas. ¡Wow! Me hiciste un cambio drástico. Me llevaste desde la parte de educación sexual al placer. Es que es también un tema que mucha gente y lo, me llevaste quiere sin, saber. Y me llevaste sin acariciarme ni nada. O sea, me mandaste así ¡pum! De facto. Sí. Mira, mucha gente piensa
que cuando una pareja se aburre o no tienen suficiente satisfacción sexual entre ellos, buscan el intercambio de parejas. Ajá. Otros piensan que realmente llegan a un punto en el que simplemente deciden experimentar algo más. Uh-huh. ¿Qué es realmente el swinger? ¿Qué es realmente el intercambio de parejas? ¿Cómo se genera? El ambiente swinger es un estilo de vida de relacionarnos sexualmente primero entre las parejas. Es decir, si tú y yo fuésemos pareja y decidimos abrirnos a compartir nuestra vida erótica y sexual en un ambiente swinger, este intercambio pudiera llevarse desde muchísimos planos. No existe una regla de cómo se debe de llevar el estilo de vida swinger o cómo nos debemos conducir en el ambiente. Existen muchas parejas que están en el ambiente swinger, pero que no hacen intercambio con otras parejas. El intercambio lo hacen en el estar, es decir, por ejemplo, las parejas que eligen realizar un intercambio suave pueden estar dentro de un ambiente swinger y no tener contacto sexual con otras personas, sino el contacto sexual se realiza con su pareja únicamente. Okay. Existen diferentes, para hacerlo un poco técnico, existen solamente dos tipos de intercambio en el ambiente, el suave y el completo. El intercambio suave, en este intercambio no hay un intercambio sexual o no hay una conexión sexual o no existe coito, valga la redundancia de la explicación, con otras personas. El intercambio es solamente en el compartir, es decir, yo intercambio esta intimidad o nos compartimos esta intimidad con las personas que están en el mismo espacio. Okay. Se suele llamar a estos espacios sala de juego o playroom en inglés. Uh-huh. Estos playrooms o estas salas de juego siempre están habilitadas con toallas, con condones, con lubricantes, con geles antibacterial, duchas y mesas en donde las personas pues tienen sexo. La gente común le llamaría orgía. La gente común le llamaría orgía, pero las orgías son diferentes porque en las orgías todos comparten con todos. Dentro de un ambiente swinger a eso no se le llama orgía porque la decisión es autónoma. No siempre es intercambio en pareja. No, y la decisión es autónoma, es decir, aunque tú y yo seamos pareja y asistimos a un playroom, yo puedo decidir jugar o no jugar. Tú puedes decidir jugar o no jugar. Y aunque seamos pareja, lo hablamos, pero el solo hecho de estar allí nos convierte en individuos o personas individuales que podemos decidir. También están haciendo. También están jugando. Los que observan y los que se dejan ver también juegan. O y sea, es un aspecto muy interesante porque gente piensa que por observar, no, pues yo no estoy participando. Sí, los voyeristas y los exhibicionistas también juegan un rol importante dentro de este espacio de juegos porque existen las personas que solamente les gusta observar y eso les excita y les da muchísimo placer. Claro. Sin necesidad de haber un intercambio ni corporal, ni de fluidos, ni de nada. Ok, volviendo a la pregunta, ¿de dónde se genera ese deseo? ¿El cuál deseo? El de hacer swinger. De la apertura de la mente, cuando dejamos de pensar de que si eres mi pareja me perteneces, cuando comienzo a asumir la responsabilidad de que mi sexualidad es mía y la comparto contigo porque este compartir me da placer, ¿sí? Pero no solamente el compartir contigo me da placer, me puede dar placer compartir con un voyerista que me está viendo mientras yo tengo sexo contigo que eres mi pareja y allí esa persona también se integra con nosotros y juega con nosotros y disfrutamos los tres y este pensamiento como dijera Maluma de los cuatro, ¿no? Los cuatro. Y este pensamiento nace o este interés de abrir la relación de pareja a un ambiente, primero hay que pasar por un proceso de pareja abierta. Mi acompañamiento siempre lo dirijo muy suave para las personas que desean explorar otras formas de expresarse en la sexualidad. Siempre los llevo de la mano por procesos muy suaves, en donde las personas se sientan cómodas. Si son pareja, en donde ambos se sientan cómodos, porque lo que se busca es que la relación se fortalezca, más no que se diluya. Claro. La relación se tiene que ir fortaleciendo poco a poco a medida que ese proceso va desarrollándose. Y las personas pasan en un principio por la relación de pareja abierta,
en ese momento allí se pierde el que si tú y yo estamos casados o somos pareja, ya no, tu sexualidad no me pertenece. Se cree que es el hombre el que más es proclive a desear hacer ese tipo de actividad, el swinger. Y el que más, y al que más le cuesta también. ¿Es verdad? Sí, y al que más le cuesta también. Sí, es ¿verdad? Decir, porque el hombre tiene como muchos... Yo quiero con otra. Yo quiero con otra. No quiero que mi esposa se meta con otro. Así es. Diste en el clavo. Sí, es bueno, muy difícil. Es la cultura machista, ¿no? Es machismo, por supuesto que sí, lamentablemente. Y por eso es que este tipo de conversaciones que... Gracias por invitarme, Jonathan. Estamos haciendo... en medios y a través de claro. La sexoterapia integral, porque lo que hacemos es destruir estos mitos, lo que hacemos es la deconstrucción de la sexualidad claro. A partir ahora desde una sexualidad integral, es decir, mi sexualidad es mía, aunque somos pareja, aunque nos vinculamos erótica y románticamente, sigue siendo mi sexualidad. Claro. Y es, qué bonito es caminar juntos como naranjas completas por este camino de la vida y no como medias naranjas o cuartos de naranja, sino caminar, rodar juntos como naranjas completas en el camino de la vida en pareja, ¿no? Patricia Schwarzkopf, gracias por venir a gracias, Encontrapunto. Muchas gracias. Antes de irnos, dile a nuestro público en dónde estás ubicada, dónde está ubicado, está precioso, por cierto, tu local, ¿cómo se llama tu negocio? Yeah. ¿En dónde puedes atender a la gente que quiera buscarte? ¿Un número de teléfono? No sé. Por favor, gracias, gracias. Me pueden ubicar en la avenida Bonampak, esquina con avenida Cobá, enfrente de la gasolinera del kilómetro cero de la zona hotelera. El local es una sex boutique, es una tienda erótica integral, se llama Sexus Condonería y Boutique. Allí pueden encontrar desde artículos de educación sexual hasta juguetes para el disfrute de la vida erótica y sexual, por supuesto. También allí se encuentra mi estudio o mi consultorio y me pueden localizar al número telefónico 9982-144900, 9982-144900 o redes sociales Sex Placentera o Patricia Sexóloga o Sexóloga Patricia. Si usted quiere vida sexual plena y placentera, busque por favor a Patricia Schwarzkopf. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vemos pronto.